Hola, hola, como siempre es un gusto que estén aquí acompañándome. Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Mai y el día de hoy vamos a preparar una muy refrescante y deliciosa ensalada, más conocida como ensalada mimosa. Y si eres amante de las ensaladas, pues quédate conmigo hasta el final de este video para que veas lo fácil que es prepararla. La lista de los ingredientes te los dejo al final del video y en la cajita de descripción. En una cazuela ya lavadas tengo dos zanahorias grandes y tres papas medianas. Las tapé solamente de agua. Llevaremos a la estufa a fuego alto y las dejaremos cocinar hasta que estén blanditas pero firmes. En otra cazuela tengo cinco huevos. También los tapé de agua. Llevaremos a la estufa y los cocinaremos una vez que hayan hervido de 10 a 12 minutos. Han pasado unos 10 minutos de que la verdura estuvo hirviendo y mira, ya están blanditas, las vamos a retirar, retiramos el agua y dejamos que enfríen. También pasaron los 10 minutos de que los huevos estuvieron hirviendo, los retiramos y les vamos a retirar el agua. Una vez las verduras hayan enfriado, vamos a pelar tanto las zanahorias como las papas. Cuando las hayamos pelado, vamos a rallar con un rallador de queso ambas verduras y las reservaremos por separado. Cuando hayamos terminado, vamos a salpimentar al gusto la papa y vamos a revolver un poco para que se incorpore. Quitaremos la cáscara de los huevos. Es mucho más fácil si pones un trapo de cocina muy limpio, golpeas un poquito, presionas al mismo tiempo que ruedas y mira, de esta manera es bien fácil de retirarle la cáscara. Así lo haremos con todos hasta terminar. Cuando hayamos terminado, vamos a separar la clara de la yema. Y al igual que las verduras, pasaremos por el rallador de queso la clara. La yema la vamos a desbaratar con nuestros dedos, aplastando de esta manera y haciendo como boronitas. Yo voy a utilizar este molde y le puse plástico todo por la parte de abajo, de los lados y plástico a sobresalir, porque yo no tengo un molde desmontable. Si tuvieras un molde desmontable, utilízalo, va a ser un poco más fácil a la hora de desmontar la ensalada, pero si no lo tienes, pues utiliza uno como este con un plástico igual y no pasa nada, no hay ningún problema. Comenzaremos poniendo una capa de nuestra papa, tratando de tapar bien el molde y que la capa nos quede parejita. Una vez con la capa de papa ya lista, vamos a poner una capa ligera de mayonesa. Tampoco tenemos que poner tanta mayonesa, solamente será una capa muy muy delgadita y lo haremos tratando de tapar todos los bordes. Ahora vamos a poner una capa de atún que lo tenemos que tener previamente bien escurrido y bien seco. En caso de que no quieras utilizar atún, puedes utilizar pollo bien desmenuzado. Tu ensalada te quedará súper deliciosa. Una vez tengamos la capa de atún o pollo, vamos a poner otra capa muy ligera de mayonesa. La mayonesa nos está ayudando a que nuestras capas queden separadas, pero al mismo tiempo compacten. Vamos a utilizar queso. Yo estoy utilizando queso mozzarella, pero puedes utilizar el queso de tu preferencia. Y volvemos a formar otra capa de papa. Nuevamente una capa ligera de mayonesa. Ahora formaremos una capa con toda la zanahoria que tenemos. Una capa más ligera de mayonesa. Estamos por finalizar nuestra deliciosa ensalada. Vamos a poner una capa de la clara del huevo y pondremos una capa muy ligera de mayonesa tratando de cubrir toda la zanahoria. Finalizamos poniendo una capa con la yema del huevo. Ahora vamos a cubrir muy bien con el extra que dejamos de plástico. Igual si estás utilizando un molde desmontable, cubres tu ensalada con plástico y vamos a llevar al refrigerador por un mínimo de 2 horas.
Vamos a preparar una pequeña decoración para nuestra ensalada y se vea súper bonita. Vamos a ocupar un huevo ya cocido y un pedacito de zanahoria cruda. Con un cuchillo al huevo le vamos a partir esta parte de aquí de abajo solamente para que se sostenga así paradito. Haremos dos cortes escados en la parte de arriba muy pequeños, así de esta forma. Quitaremos el tallo de la zanahoria y partiremos una parte como una ruedita y le vamos a retirar la cáscara. Cortaremos un poquito más de la mitad y con la parte más grande formaremos en la orilla como un zigzag, como en forma de V, y esto será la cresta. Vamos a reservar uno de estos triangulitos. Con la punta del cuchillo pincharemos un poquito la parte de en medio para que nos ayude y poder incrustar el triangulito que reservamos. Esto nos hará el piquito del pollo, la gallina, el gallo, lo que más te guste. Ahora formaremos sus ojitos y lo haremos con dos clavos de olor. Vamos a insertar así de esta manera. Y ya nuestro gallito podrá tener sus ojitos para ver. Ahora le pondremos su cresta y mira qué bonito y curiosito nos quedó. Puedes hacérselo hasta para que tus niños los puedan preparar. Mira qué bonito queda. Y también para la decoración estaré utilizando unas hojitas de menta, de hierbabuena, como tú la conozcas. Mira, salí a mi jardín a cortarlas. Ve qué bonitas se pusieron después de tanto frío y tanta nieve que hubo este año. También puedes usar cualquier hojita verde que tengas a la mano. No precisamente tiene que ser esta. Voy a enjuagarla muy bien. Y han pasado un par de horas, así que ya saqué la ensalada del refrigerador y la voy a desmontar en este plato. Voy a tratar de sacarla así de esta manera, con un poco de cuidado. Y voy a tratar de quitarle el plástico, tratando de que no se vaya a maltratar tanto mi ensalada. Con un molde desmontable, pues sería un poco más sencillo, ¿verdad? Pero pues mira, no fue tan difícil. El plástico se recorrió fácil. Ahora vamos a hacerle nuestra pequeña decoración para que se vea más bonita, más presentable. Y voy a acomodarle las hojas de menta de esta manera. Y aquí voy a poner el gallito, gallina, gallo, lo que pues tú más prefieras llamarle. Y voy a poner también unas hojitas por aquí de la misma hierbabuena. Voy a terminar poniendo un poco de queso del mismo mozzarella que utilicé. Voy a hacer como un tipo caminito así por aquí, solamente para que se vea aún más bonita, porque mira qué preciosidad de ensalada acabamos de preparar para un dominguito familiar, algún amigo o hasta un cumpleaños. Pero eso no es todo. Ahora voy a partirla porque me gustaría que vieras por dentro cómo queda la rebanada. Y la verdad, si te fijas, son ingredientes económicos los que estamos utilizando. ¡Wow! Estoy emocionada. Mira qué bonitas quedan las capas, como siempre les digo. ¿Qué les puedo decir que sus ojos no estén viendo? Es como si estuvieras partiendo un pastel, así de bonita te va a quedar. Y ahora me gustaría mostrarte con una cuchara al partirla. Bien compacta, no se desbarata y pues aquí voy a aprovechar para probarla. Está súper cremosita, refrescante y bien deliciosa. De verdad, te la recomiendo al 1000. Y así terminamos nuestra deliciosa ensalada el día de hoy. Espero te haya gustado, la prepares y la disfrutes. Me puedas regalar un like, me apoyes, compartas este video, así más personas podrían prepararla. Si aún no te suscribes a mi canal, te invito a que te suscribas y actives la campanita. De esta manera no te perderías ninguna de mis recetas. Recordándote que todas nuestras nuevas recetas son lunes, miércoles y viernes. Yo me voy a quedar disfrutando de esta rica ensalada. Nos vemos en mi próxima receta. Hasta pronto.